Hello. ¿Qué tal? Ah, ya estén. Sí, ¿y tu móvil? No sé. Oh, paro. de verdad, si es que me tiempa Hola Cris, la Cris se ha unido. Mi móvil está aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. A ver, así entro. Hola Mimi, Nima, perdón. Es que me he equivocado, he leído <laughs> Mimi, pero como es que. Porque mi sister no ha puesto su teléfono en marcha y estoy leyendo aquí de lado. Ay, la oh, de verdad. eh de Hola, hola Pepi, preciosa. Ay, oh, ¿cuántos corazones? La Nuria Puch también editó no la. Mírala, ayer la pone que me un... Mira, Nunu Hola, Nunu, ¿Estamos torcidas? Está. <laughs> Espera. Yo no, sé, no ¿Así? ¿Ah, <laughs> hola, Yolanda. Es que... Ay, de verdad, ¿eh? Hasta no, 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 no es que, es que, no es que estén tursadas, es, que... Sale así? Sí. es que se mueve esto, no sí, sé sí, por sí. qué. ¿Por qué se mueve? ¿Ahora ¿Ahora se ve torcido todavía? Mm. Vale, no contestéis todas a la vez. ¿Ahora se ve torcido oh. todavía? No. Oh. Eh, eso. Pues ¿no? Fulanita de tal dice, hola chicas. Hola, pero si sí, Así no me respondo ahora a una persona. Al menos no sé cómo está. ¿eh? Ah, vale, pues cojo, no sé dónde está. Ah, busco. Hay que la conchita también dijo hola, hola. Sí, no, espera, espera. Va, te... Valen uno, no, merci, guapi. ¿Qué es que es bella torta? Sí, 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 sí. <coughs> Sería que esto lo tenía con no, la madera en vertical. ¿Qué me está contando? ¿Qué quieres que ponga la madera así, Chris? <coughs> no, en vertical porque voy ver a ahora el móvil en vertical, pero no ser. Toma, ya está, ya lo tenemos. Pero entonces tenemos que trabajar torcidas. No, no, no. Chris, prueba de girar el móvil, guapa, ¿eh? <coughs> Ah, es que es lo que os decía que, en, que nos sale en horizontal, normalmente no sale así. Siempre sale en horizontal. No, porque yo el chat siempre lo leo del derecho. No, no, siempre lo pongo así el móvil, es que no tengo otra manera de ponerlo. Así. siempre lo La Cris se ríe, sí. Vale, ¿qué pasa? No me cuadra ni esto, ¿eh? ¿No te cuadra? No. no. Si sí, se lee de pie, ¿eh? si sí, queda transparente, hoy oh, está, está en No, hola nieve, se ve bien. Menos mal, menos claro. mal que hay alguien a ah, pongo el dedo yo que dice que se ve bien. Están triquitonas, abuí, ¿eh? Estas no yo no tan triquitonas. Hola guapa, espera, voy a leer. Ahora me hola, chicas chicas chicas. giras vosotras de vuestras pantallas, claro. Como que, que, sí no, que no. tengo ¿no? aquí pintura, yo lo he puesto como siempre. ¿Me hacen eh? Bueno, oh. si tenéis que ver el, el directo haciendo el pino, pues oye, con sí, unas diasquetas está estupendo. Claro, tú esto lo pones aquí, gira hoy. Ya está. Oh, qué triquitonas, de verdad. Tiriquiti. Te de buscar la cosa? Algo se ha dejado, no. la flor. Sí, seguro. Ay, la huevo. Muy bien, ¿eh? Vale, de acuerdo. Porque qué has tocado aquí que no, ve, que no leo. Y en la... ¿Qué pasa? Que no, no sur no Ah, no tira, un montón, tira un montón. No, no sur No sé por qué no sale. ¿Ya está? No. Después de aquí han, han hablado más. Ah, ¿sí? Bueno, decir alguna cosa. Mandar corazones, a no, ver si sí, es que mi hermana... Bueno, pero ahora tú dirán por aquí, ¿no? A ver, ahora espera. Aquí no sé, sí, que están parlando. Claro, están hablando. No se ve que es. Puesto. Entro otra vez. A ver, ahora conchita no cuente ¿eh? Menos no sé qué está bien la conchita. ¿Qué dio la conchita? No tiro para atrás. Vale. La nieve te manda corazones. Oh, hola oh, nieve, ¿qué guapa. Corazones y risas. Comencemos bueno, a entrarnos, ¿eh? ¿Qué sortija más chula? La teba. a ah, la de el el, el osito. Sí. La Carol. Hola, Carol que estás mandando. ¿cómo No, fuego. porque yo le dije, mándame corazones. De todo, corazones, fuego, ritmo. ¿Cuánto fuego, no? ¿Qué, no, pasa? Uy, ¿qué pasa? Porque el cigarra de amor. Que están oliendo algo que hay fuera y no han visto. Hostia. Pero lo están oliendo. Se nota, se palpa. Oh, ¿Sabes qué pude en fe? Mira, hago una llamada. Al véspera, cuando cerremos, haremos sí. una ruta turística por la tienda. Venga, vais a flipar. ¿Te lo, parece? Me parece. Es que está tan bonita. Pues, bueno. Sí, a uh, un directo, haremos un directo, ¿te parece? ¿Quién es la otra? No, no pasa nada. No, no, no sé si volan, ¿eh? yo creo que... El tercero no se ve. Vale, ya puede, ya puede. Bueno, el tercero es una... El tercero es un inciso. Es que los tres estos creo, no sé si están aquí. Sí, bueno, sí, son aquí esta, aquí esta y aquí esta. Esta mujer no la he puesto. Sí, creo que sí que está. Sí, sí que está. Yo la he visto, pero sí. creo que ya no está la bola. Está, pero la bola no está. O creo sea, que la bola ya... Está venuto. Sí. Vale. Muy bien. Marteta. Sí, digo, eh. ¿Quieres que luego hagamos un reportaje en un directo enseñando la tienda por la noche, las tres? No, porque les va a dar una catarsis. Porque os lo digo, os lo digo, ¿eh? Flipáis cómo ha quedado la tienda. Vale, Ufem, Ufarem, ¿vale? Han dicho que sí, espérate vale. que no me he enterado. Un momento. Vale, no vale, de acuerdo. No, el tema y que el móvil no es veo V, pero ¿qué es lo que no vayáis? Es que no lo entiendo. ¿No veo definición o qué? No, no, es lo que os estoy diciendo, que normalmente sí. tenemos el móvil en horizontal y podemos leer los escritos. ¿Así ah, ¿En horizontal lo tienes tú? Sí, siempre lo tengo así. Bueno, pero... me hablas de abasha ¿eh? Si vos No, no, yo creo que eso es a lo que se refieren. ¿Ves? Sí, sí, sí. No, sí, 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 al directo. Ah, mierda. A ver, déjame, déjame a mí mover un momento. Me, ya me dice a que ya está nerviosa. Ah, no qué udigo problema. eso, qué udigo? Ahora no me he dado tiempo. Ahora por girarlo, ahora. Vale. Bueno, yo voy a trabajar, eh, porque aquí hay mucho. Escándalo. Oh. <laughs> ¿Qué, ¿Qué tenía la coca que antes manchate? Escándalo. No sé. Carol se ríe. Yo es casi... No, yo siempre lo no, así, siempre no. así, así. Vale, de acuerdo. Bueno, mira. Las dos que venían aquí. Mmm, puse una horizontal y la otra vertical. Esta sí, es otra. Esta ah, es otra que. Venga, a ver si ahora lo ven bien. Para que veáis que la niña está puesta en una especie de limón. Pero bueno, también podía ir aquí. ¿eh? Que esta nena es muy bonita. También venía en el papel. Vale, vamos al lío. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer con estas tablillas de madera. Que son de sin logos, las tenían sin logos. Eh, siempre, 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 antes de pegar el papel de arroz, hay que pintar la base donde va en clarito. es di. En blanco. ¿Has sí. veo de o no? que la gente dice que lo ven diferente, que se corta. Bueno, se corta porque ahora la estamos apartado porque vamos a trabajar esto. Vaya, vale, dame un cartón. Martita, tú veos, veos, definito. Sí, definito, sí, aquí. lo que veo en raro. Para que puchet posa siempre allá. No, uh -huh. en Posuki. Oh, una mera, Uy, no. hay es que es lo que os estoy diciendo. Que normalmente ponemos el móvil en horizontal. No, nosotras nos no. Y lo dejamos en vertical y se ve al derecho. Si mi hermana está sentada así, no otra manera de poner eso. No, porque yo ya estoy trabajando así. Claro, pues que... Bueno, voy a decir. Venga, vamos a ver. El que nos ve como siempre. Ve, bueno. Lo que alguna vez mi hermana se sentaba allí. No, pero ahora no. Pero no. Bueno, cargo un poco. <laughs> eh... claro. me están poniendo los nervios tú. Cago, cargo, cago, ya digo, ya no sé lo que cago, digo. Cago, cago. Estar por el tema, oma. Sí. Cago, cargo. La Rosa diu que ens veu com sempre. La, Nuni, la Nunu, també. La Núria ens veiem de costat en comptes de front. Pues mira, aquí Núria, no... què t'has fumat? Tira el Hòstia. Posa't recte. La hum... Cris mínim. dice, ahora bien. Home, si estàs al sofà tombada, pues clar que ens veus de costat. Bueno, cojo el pincel i lo mojo un Nos poco he con agua. Hemos... espera un moment, los hemos apartado. Por, Dios, que Dios que no se vende. Claro, los hemos apartado porque van a trabajar con esto. Hemos dejado para aquí la pintura. Si no para el la ¿eh? ¿eh? Ah, no, cosa no te. ¿Pero qué es eso? es que he puesto la mano aquí sin querer. Voy a pintar lo que es la madera, ¿vale? He, he mojado un poco el pincel para darle humedad al pelito, ¿vale? Pero no voy a rebajar esta pintura con agua, ¿vale? Entonces cojo. Y pinto todo lo que es la base de. De la maderita. Eh, para pintar es siempre, ¿eh? repetir conmigo, del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. Vale. Repetido, muy bien, repetir, muy bien, ¿eh? del centro hacia afuera. Del centro hacia fuera Si hago así, eh, voy a manchar todo lo que es el perfil, que no voy. Entonces hago así y. ¿Cómo es, Marteta? Del centro hacia afuera. Muy bien. Así no hay problema. <laughs> vale, la Ay, primera mano. Qué le cuesta un poquito porque la madera está en crudo y absorbe mucho. Pues aquí está Nid, ¿no? directa. Vale, bueno, ¿sobre qué hora? Pues cuantan, ¿Qué? Las, a las WIT. Vale, a las WIT. 8. 8 y cuarto, 8 y cuarto. 8 y cuarto, que son 8 y cuarto. Vale. 8 y cuarto directo. Uy, que me estoy quedando con vuestros nombres, ¿eh? como no os vea. Bueno, entre las 8 y las 8 y cuarto. ¿eh? No Vale. haré. Vale. Nos 8, y, 8 y 13. <laughs> Mira, de momento para que darle otra mano. Porque la tablilla pues me absorbe pintura. Pues yo creo que os llegará porque la verdad es que... No, no, fliparé. No, no, van a flipar. Porque está brutal. Dormir lo que es dormir, no hemos dormido mucho. No, no, la verdad. Pero vale. está flipping dense. Mira, que está de un nus aquí súper guay. <laughs> dice que te instale. El anuno dice. Instálale a Silvia el castellano 3.17. <laughs> <laughs> ¿Se me ha ido? No, no, se me ya, hoy, por Chris favor. La crisis dice si puede venir antes. Eh. Claro que sí. Esta mañana ha sido divertido porque han venido dos alumnas que digo, han sido llamadas, han sido llamadas. Ah, sí. La Nuria pregunta si han hecho el sorteo de las bolas. No, te cuento. Alfema que esta semana, porque me faltan dos que sé que tenían que llegar porque se han mandado por correo y estábamos esperando. Sí, hoy nos han entregado Pero dos, si es, lo haremos mañana o pasado, ¿vale? O grabaré lo enseñaremos... Porque las entregamos el viernes. Este viernes se entregan. Y ya diremos el sorteo de... Claro, diremos las que las que se llevan el packings. Igualmente, eh, si nos mandan fotos, hemos pedido que se manden, porque la última vez sé que muchas fotos no nos dejan enviar. Pero digo, al menos de dónde están puestas las bolas, para que veáis dónde han ido vuestras bolitas. Estamos guay. Voy a dar otra segunda mano a esta. Vale, esta por lo que sea me ha cubierto más. Yo creo que es esta mes dura, ya que esta está más purosa, ¿eh? Esa sí, ah, la madera. Ahora en castellano. De acuerdo. ¿Qué me ha dicho no? no que me instale? El, el castellano punto tre, tres punto Eso me ha muchas gracias. Como eh. los ordenadores, ¿sabes? La versión. <laughs> vale, ya está. Vale. Eh, Instálame un secador, por fin, Sister. Voy. ¿Vale? Y secador o pistola. Me da igual, lo que vaya más rápido. ¡Oh! ¡Qué pintura hoy! Vale, tengo este, es un poco armatoste. Me da igual. Vale. Quiero decir que más rápido seca. Mm -hmm. Vale. Pues sí, nos hemos tirado el fin de semana. <laughs> pues, nos hemos dado muchas vidas. Sí, y la verdad es que ha quedado muy chula, muy bonita. Bueno. Mientras voy a secar... ¿Lo secas tú? Sí, sí, Vale, mientras mi hermana me seca las dos eh, tablillas estas. El papel de arroz... A ruido. Lo que voy a hacer ahora... Haga ruido. Espera. Habla y seco. Vale, lo que voy a hacer ahora es... Voy a... Mmm, voy a cortarlo con agua, ¿vale? Si fuera un sitio donde, por ejemplo, lo voy a poner en una bola o algo que no se va a ver o que tengo que lijar las esquinas, lo pongo, lo pongo entero y luego lo lijo. Pero como aquí va a quedar corto de aquí... Porque lo que me interesa es que esto no salga Lo que voy a hacer es desgarrarla un poco Vale, seco, ¿eh? Sí Que incluso no haría falta, sí, porque me como las dos Sí Vale, con agua Se hace con agua porque se rompe Al romperse el pincel con agua se paras se... Es más fácil a la hora de integrar Porque se van todas las... salen todas las fibras del papel, ¿veos? Y todo esto a la hora de integrarlo, sea donde sea, es mucho más fácil que si yo hago un corte recto. Los cortes rectos no se disimulan, costa un cuyo. O si, por ejemplo, hay una chica que me ha pegado una bola, le ha puesto un papel encuadrado y, ha, y hemos tenido que utilizar eh, texturas, ¿no? texturas y demás para que desaparezca ese, ese corte. Entonces, la manera que desaparecen bien es mojándolo. Va súper bien. Voy otra vez. Y al papel no le pasa absolutamente nada, ¿eh? El papel, este es un papel de itd. Mira, os lo voy separando. El papel de itd tiene, es de los más gorditos. A mí me gusta mucho porque tiene las y que te y todo lo que te es súper guay, vale. Pero hay que reconocer que es un papel que es muy gordito y precisa que te pongas más cantidad de cola. Es, eh, es muy grueso Si me lo cortáis con tijera, eh, se, se nota el salto. ¿Vale? Ahora, ahora me cabrá entero, ya verás. No. <laughs> ¿Vale? Eh, me lo voy a cargar más porque quiero hacer un. Quiero que veáis cómo se hace el, de, el difuminat y el degradat. Entonces me lo voy a cargar expresamente, ¿vale? Para que veáis cómo podemos hacer un, una integración, que es lo que tanto le gusta a la Cris y a la Conchita. La integración. <laughs> Mira aquí hay una, aquí hay un trozo de, mm. de nudo de estos de una hebra. De, una hebra, sí ¿Qué pasa. Está levantando su nomo. Ah, claro, Es X, X, Bueno, pues aquí tenemos un vale. Que irá. la Marga bola. Por Hola, aquí. guapa. Aquí hay un, uno. Y por aquí vamos a poner otro. Vale, entonces el que es así vertical son aquí estas nenas que podemos poner esta o la del paraguas. ¿cual quiere, Sister? Me da igual, me gustan las dos. ¿Ah, lo vas a hacer en vertical? Sí, pongo la de la niña. Bueno, no, porque ellas tienen esta, ¿no? Bueno, pueden poner el que quieran. ¿Sí? Ponemos esta, que es la que viene en el kit. Da igual, puedes hacerlas todas y me, me las... La Cris pone unos ojos y te desintegrar. Sí, pero muy poco. Aquí es muy poco. ¿Cuándo barnizamos? Ah, todavía no. barnizaré. en barnizaré? ¿Quién ha preguntado? Un dasco. Ay, es que no me ha dado tiempo ¿Eh? A leer <laughs> Vale A ver, yo soy partidaria Que si el motivo es recortable Se puede recortar bien, se recorta Si no, pues Sobre todo si son flos o estas cosas ¿Vale? vale, ya está Mira, este va a ir aquí cuando yo pinto debajo de blanco para que resalte el dibujo que yo le pongo porque el papel de arroz, el papel de arroz coge el, el color de abajo. Los papeles japoneses, que son los nuevos de Montejo, son tan extremadamente finos que las bases de abajo no te puedes permitir el lujo de que no esté bien pintada. Es así, por ejemplo, aquí ya lo doy por bueno. Ya me parece bien, ¿vale? Pero los japoneses tienen que ser muy blanc. Que esté muy bien pintada, Que no se vea exacta, porque queda muy transparente. Entonces, si no se ha cubierto bien la base, se nota. Eso son cosas eh ¿De acuerdo? Entonces, este va así y aquel va así. Sí, que es cierto que yo estás trabajando. Así. esté frío. ¿Por qué tengo qué? ¿Candamán? ¿Trabajo? No, no, se ve bien, se ve bien. Vale, necesito la cola, asiste la una puesta. Claro, aquí. Vale. Marta, que tienes miedo de mancharte el pelo. No, me lo estoy manchando un montón. No gusta Hola, mm -hmm. es un pot patit. Eh... Vale, de acuerdo. Sí, sí que hay. Ah, sí. Ahora, este papel es, es gruesecito, ¿vale? Entonces hay que poner, dame un plástico, uy, como estoy pidiendo hoy. Hay que poner eh, cola. Vale, este pincel. Yo lo que hago mucho cuando, igual que cuando pongo cola, cuando pongo barniz, siempre mido a contraluz. Sembra, para que no me deje en ningún sitio. Eh, tengo mucha manía, eh. igual que cuando barnizo que cuando hago esto. Voy buscando la luz para ver si, si he cubierto todo. Vale, así queda estupendo. Como es un papel molgourdet, muy, muy pues le pongo cola. O sea, no, no lo estiro como un barniz, sino que le pongo una micona mes, ¿vale? O sea, que no le pasa nada, ¿eh? Lo coloco encima, centro el dibujo. Y entonces utilizo un plástico que tenga, o si tenéis film o lo que sea, para apretar. El papel no se mueve, simplemente son las manos que pasan por encima. Esto lo hago así para que quede. Como es papel de arroz, es muy delicado, o una servilleta, o lo que uséis, de esta manera. No le pasa nada al papel Carmina y dice, queda súper pegado. ¿Qué papel es? Un papel de arroz y td. A mí el papel itd me gusta mucho por las, es, las imágenes que tiene, ¿vale? Pero sí que con, si, se considera que es un papel grueso de... Pero se trabaja bien así, ¿ves? Queda súper guay. Es que estas imágenes son súper bien pegadas. Muy... guay. Ahora lo dejo secar un poco y voy a por el siguiente. Ahora, como integrate, integrate que quedan de coña son los de japoneses, esos quedan súper bien. Porque son muy finos. Bueno, son si los sabe, sí. pero hay que saberos trabajar, sí. Veos, pongo cantidad, porque el papel chupa mucho, entonces le pongo. O sea, no escatimo, gadigiosas. No escatimo. No escatimo. No. que quiere decir? Que no está caña. Que no está caña, no suelta caña. <laughs> Centro las niñas y el arbolito. Pero no me cortes la cabeza. No. ¿Vale? Son bonitas estas, nenas. Le pongo el plástico. ¿Me secas una, sister? Sécame, no, 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 sécame de... aquella. Y mientras la secas... Es que mira, yo... dice que las imágenes son preciosas. Sí, son muy bonitas. Sí, son súper bonitas. Me voy lejos para hacer lo menos ruido Bueno, yo soy una... Una apasionada del... Otra cosa os voy a decir, ¿eh? Yo os voy diciendo cosas porque... No. El papel de arroz, este es grueso, no le pasa nada, pero hay papeles de arroz como es el de estampería, que son más fins, que cuando hago este paso de la bolsa, traspasa la cola del papel y se queda aquí, en el plástico, ¿vale? Yo no puedo tardar en levantar el plástico, porque a veces hago depilación, entonces hay que pegarlo, levantarlo, despacito. Y levantarlo con cuidado. Y, des y despacito, ¿vale? Este papel es resistente. ¿Lo tienes? Sí. Vale, una vez tenemos el papel... Yo, adivinar, o... adivinar qué toca. <laughs> sí, espera. Este falta, este, Sister, sécame Igual este. Que el... Lo que voy a hacer ahora es siempre en agua, los pinceles. Luego ya 50 millones para limpiar. Ahora cojo una lija finita que tengo. Esta es de dos pero la que tengáis. Y entonces hay que coger y con la lija se quita todo el... Luego es así. <laughs> se quita todo el sobrante de la, de la maderita. No hay que hacer mucha fuerza porque es papel. A veces lo damos todo a la hora de lijar. Hay que lijar hacia abajo y un poco al, hacia el lado, ¿veos? Y así vamos que... Es una manera de, de, de pulir la pieza ¿no? Un poquito de lado, o sea, le doy así, un poquito de lado, y así me llevo todo lo que sobra. Y queda genial. Si hay alguna brilla o algo, pues le cuesta un poco más. ¿Veis? Queda súper bien. Así los dos. Barnizar, barniz, barniz, Muy bien. Ahora. Atentas. Sí. Ahora que viene, chicas. <laughs> qué bueno. Marteta. De centro hacia afuera. Ah, no. <laughs> De centro hacia afuera. Mueve. Vamos a barnizar. ¿Por qué vamos a barnizar? ¿La pules tú, sí? ¿La pulo yo? Dale, dame. ¿Me sí. algo? Déjame ganarme el sueldo. La vamos a barnizar porque cualquier manipulación que yo haga encima de esta pieza, si está barnizado y no me gusta, lo puedo retirar y salvo la imagen. Por ejemplo, esta mañana hemos estado haciendo unas bolas y lo que era la pasta de textura y todo lo que se ha hecho encima de las bolas, en alguna pieza no quedaba bien. Entonces, es que hasta debajo del grifo se ha puesto la bola. ¿eh? Aquí todas escandalizadas, ¿no? Sí, sí, debajo del grifo. Entonces, ¡pum!, lo hemos quitado porque hasta aquí, si esto está barnizado, se quedará salvado. Entonces, cualquier cosa que tú le hagas a la pieza si no te gusta, pum, lo lavas y no le pasa nada. Yo soy con esto sí que tengo mucha manía. Entonces, voy a utilizar en este caso un barniz mate, que podría ser también satinado, sí, tifenla igual. ¿Qué pasa? Nada. Sí, que que más groga. Menos sé, de la tintada. ¿Vale? Entonces, un poco de barniz a las dos. Coger este es muy grande, eh. Bueno, eh, 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 hay... No hay de la, del otro. ¿Cuál? No, tengo este. Aquí no... Tengo 50.000. ¿Te busco? No, ya está. Vale, aquí tengo los dos. Y ahora los voy a barnizar. Siempre miro a contraluz, siempre. Y no, no voy deprisa, voy despacio. ¿Por qué? Porque me interesa que me absorba el papel el barniz. Si yo voy rápido, lo que voy a hacer es crear una capa fina por encima del papel. Lo que me interesa es que el barniz se absorba. Y si alguna parte no se ha pegado bien, con el barniz se acabará de pegar. Sí, hoy estás castaño. Eh. Digo, ¿no te has tomado el café? Sí, ¿no? Sí, pero sí. no me afecta. afecta. Vale, ¿Vale? No, porque te relaja? Entonces, porque yo, te lo, relaja. Sí, yo lo que miro siempre es de no apretar. Somos cansina, ¿eh? Ay, no, que esto no es barniz. Sí, un poquito cancina, Son sí, cansina. Son cansinas No aprieto. No, voy, relaja. ¿Qué eh, pasa? Son las cabronas aquí entre las veces. Bueno, no, no qué nos van a censurar? Es verdad. Pongo no, porque bar... lo has hecho en catalán, no te van a entender. Vale. El no, barniz. Eso sí, yo creo que vamos a ver igual, ¿eh? Era una broma sarcástica, es que no estáis. De... Ya te digo que. El barniz los tiro de manera suave, suave. Mira, casi no se dobla el pincel. Lo hago de manera que acaba desapareciendo. Si los trabajáis bien, el barniz, sin apretar mucho. acaba de desaparexendo e seca máis rápido, hostia, oh, está genial. E agora vou por esta. Si en ponte de culo. Quién se ríe. <laughs> no se me impoto de risa. Si aka so la hostia, para. Vale. Sí, final direi un taco de. Que pasa? No... Una dice, "Se entendió perfectamente." <laughs> Eso si sí queda entendido. Eh, que, se entendió, ¿no? es que, es que, es que ao final vou a decir algo que no toca e ya digo que no toca, eh. <laughs> Ay. La Cristi dice que está súper bien que repites las mismas cosas. Yo repito mucho. Aquí la, y entonces y, y, si y aún así te preguntan, ¿este no. es o cola? No, o si no <laughs> se me adelantan. ¿Qué, es, y, y, ¿qué estás futen? Ah, Gamdeu. Ay, de verdad. ¿Veos? Lo repaso. Ya lo doy por seco, ¿vale? O sea, lo doy por pintado. Pues ahora cojo el pincel, suavemente vuelvo a pasar por encima y al final es que desaparece. ¿Vale? Ya están barnizadas las dos, no lo voy a barnizar más. Yo creo que está perfecta. ¿Veus? Le doy y desaparece. Está genial, está da puta madre. Fíjate. Nena. super monix. It's vale, ahora my lo chili. que vamos a hacer, vale. Ahora es cuando viene la parte. Eh, Me de yo, vale. Viene la parte Tiene que. Hay que estar seco, eh. Hay que secar, soco? sí, sécamelo. Ahora vendrá la parte que más gusta. Ah, sí. Al alumnado <laughs> Pipi. la Pepi dice Yo me enseñé a mí que no hubiera barniz Sí Siempre hay barniz barniz, Pepi Y ahora viene lo que a ti te gusta ¿Qué es? Cuando la Silvia se ahoga. <laughs> ahoga La Silvia se ahoga La Silvia se ahoga Es que no la soporto de, de verdad Oh, por favor ¿Te anima aquí la bandeja Que hace la, la, la Conchita? ¿Qué ¿La bandeja? La Conchita está haciendo Unas bandejas muy chulas Tiene una feina Bueno, va, seguimos Espera Vale En esta le hice un agujerito, en esta lo pegué por detrás, aquí le puedes poner algo, un papel de scrap o algo, bueno, era para no agujerearla porque yo pensé que dos agujeros en una tablilla era muy agresiva Y no va a echar ¿Tarda en secar? No hay prisa, bueno, sí hay prisa, pero bueno Luego utilizaremos la pasta que venía en el kit, que es la pasta de nieve y os explicaré cómo utilizarla y cómo aligerarla un poco ¿Te seca o no, Sister? Sí El tema de las traseras, mira, esta tenía como una especie de veladura Esta, que es un esta es un limoncito, aquí le puso una plantilla Es que puedo... Veis? Es que yo tengo las manos ya, ya. No, está es genial, ¿Sí? sí Vale Estoy en este punto, ¿vale? Ahora, lo suyo sería, tenéis dos opciones, una, o cogéis un pincel que tengáis perrillero o me cogéis una esponjita, me da igual, también puede servir. pinceles perrilleros tengo un montón. Y vale. Esponjitas también. Y esponjitas también. Entonces, hay que integrar ambas partes, esta y esta. hay que esta es la par más difícil de, del tema. Entonces, cuando vayáis a integrar algo, siempre hay que mirar, nunca los colores dominantes, que son las chicas, sino que hay que mirar el fondo, que es lo que yo voy a integrar. Yo voy a integrar este fondo. Entonces, los colores que tengo aquí, yo intuyo que son un beige, yo he cogido los que a mí me parecen que le pueden ir bien aquí, yo ahora voy a hacer pruebas, claro, yo no os podía mandar colores, porque entiendo que vosotras ya tenéis colores, ¿vale? Entonces, entonces, los colores que he cogido es este, porque es un verde militar que me parecía correcto, que es. Pero bueno, os puedo decir y no el nombre. Le he cogido un toque de amarillo, que, creo que puede tenerlo. Una micada negra, no lo sé, ¿eh? yo de momento, y el blanco, ¿vale? Todos estos cuatro colores, voy a empezar por aquí, me los voy a poner en una paleta de colores, dona una. Y ahora os explico cómo se hace esto. Y ¿Ay, ya está. ¿Está sucia? No, lo que sí necesita es un papel. Voy a poner los cuatro colores y un papel al lado, ¿vale? ¿Papel de este, no? Sí, de cocina. ¿Qué colección has usado? No es una colección, es un papel de arroz de El Al negro no me hará falta, ¿eh? O sea, le he fat, pero no me hace falta. Es un papel de arroz y te que te vienen las cuatro muñequitas. Venían en el kit. Sí. Este no en no. el kit de No. Al vídeo que hicimos primero, el primero de, de. cómo integrar el papel de arroz en un. En un cubo. Ya explicaba más que esta tauría, sí. ¿vale? De momento he puesto estos tres colores porque no la quiero liar más. Ahora veremos si va por aquí la cosa o no. ¿Vale? Quizá necesito un cremita. A ver si me consigues un crema, sister. Uno como estos. Sí, me haría falta un crema. Vale. Ahora, cuando voy a hacer esto, ahora, cuando voy a hacer el difuminado, la integración y tal. Nunca empezaré donde termina el papel, sino que siempre empiezo atrás. O sea, en el último punto. No, este puede ser que que sea. Tenéis que fijaros siempre, si os confundo mucho me lo decís, ¿eh? Porque ¿vale? Siempre me fijo en el fondo, las nenas a par. Entonces, ahora aquí en ese mismo cartón es donde voy a hacer yo las mezclas, las mezclas de color, ¿vale? O un plato, lo que tengáis. Entonces, cojo un poquito de crema, golpeo aquí muy poca cantidad, no necesito. Se me atraba la lengua. Taca, taca, vale, doy aquí. Ahora voy a coger un poquito de verde. Muy poquito, ¿eh? Un poquito de verde y aquí golpeo. Y aquí es donde yo hago las mezclas. No sé si es verde, ¿eh? Sí, sí que sabe. Aquí yo hago la mezcla. Yo casi que me arriesgo con este color. Aquí arriba, ¿vale? Entonces, traca, traca, matraca. No sé si es buena Voy a empezar de lejos, porque si empiezo aquí. Es donde me acaba el papel, no me interesa, me interesa empezar de lejos y voy acercándome aquí y así veré si estamos, si estemos o no estemos en, en, en la onda, en el color, ¿vale? Ten, tenéis que tener en cuenta que yo soy molbona. ¿eh? <laughs> eso está muy bien, me ha encantado. Eso, eso ha sido muy Silvia. No, no es pero eso muy sí es muy Silvia. yo, ¿no? ¿La claro. hay que decir que te, le queda muy bien la integración vale entonces ahora cogeré un pelín de blanco poca cosa aquí hago las mezclas siempre en el mismo sitio y voy buscando eh <laughs> <La crisi. ríe> golpeo la aquí, <laughs> ¿Veus? Sí. no sé si es veo, eh, yo sí, que se ve sí si no yo te diría vale hecho esta mitad si de la arriba te dice hola hola guapa nada que decir la mezcla está aquí ahora esta parte es más clara Voy a abusar del beige, el blanco casi que no lo necesitaré, porque aquí es mes beige. Hago aquí la mezcla, sigo jugando aquí abajo y ahora voy a bajar abajo. <laughs> <laughs> Molve. <laughs> Dice que lo esclavó la primera. Uh -huh sí bueno me zoom en yo creo que sí muy guay ahora porque está muy ya pero ¿eh? bueno, guay pero luego será así. damos la vuelta ahora aquí aquí ya no hay parte blanca sino es que es todo más verdoso recupero el verdosín hago aquí la mezcla eh, eh, importante si os fijáis el pincel siempre está seco ¿eh? seco siempre sí. siempre está, está húmedo de pintura pero nunca 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 agua eh, más. Sí. de momento no vale y ahora me vengo aquí me vengo a la parte más lejos sin apretar mucho y voy a ir buscando. Y me voy hacia... Vente, un poquito me de el chat no se ve. ¿Nos ¿No veo? Vente, vente para acá un poquito. Tú. Sí, sí que se ve. Lo que pasa es que con el chat... Ahí. Aquí mejor. Sí sí que se ve. Pero como si tienen el chat puesto de lado... Ahora sí que se ve. Vale. qué guay, ¿eh? Sí. Es que al final bueno, a ver cuando te dicen que es sencillo que es un papel de arroz, el papel de arroz lo podéis complicar lo que queráis. Mm. Es una base que tú lo puedes complicar integrándolo, poniendo plantillas, pintando a mano alzada, repasando los dibujos, que a vagadas la gente no sabe si es papel o es pintura. O sea, tiene mucho juego un papel de arroz. A mí me encanta un papel de arroz. Pero tú haces muchas cosas. El papel de arroz para mí es mi básico. O sea, que la gente se piensa que hacer decoupage es pegar un papel y ya está. Sí, pero lo puedes pintar, lo puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Hace es verdad. Pero que no es solo pego y ya está, ¿no? Un papel de arroz tiene el juego que tú quieras darle. Y para mí la gracia del papel de arroz es cuando no se sabe si es pintado o sí, es real. La gracia es eso. ¿Vale? Entonces, hay papeles de arroz, por ejemplo, la bandeja del Papá Noel que yo he subido este fin de semana no llega a la bandeja a los no, extremos no, no, del... No, no lo parece. Eh, la servilleta es cuadrada y la bandeja es alargada. Entonces, todo el resto está pintado. Y está integrad, nos nota. Sí, Pero eso es práctica. Ya está. Lo divertido es cuando esta bandeja la han hecho aquí las alumnas y cogen la servilleta y te dicen: En esta servilleta no es porque esta no llega. No, no, ya desde no sé sí, que la, no la llega. La tesitura. Te miran como diciendo: ¿What? <risa> <risa> no, yo la <lo> <laughs> integro. Vale. Ahora vamos a quedar súper chulo, ¿vale? Entonces ahora voy a por esta. Aunque parece fácil, no es fácil, ¿eh? Aquí tenemos. Este color que yo creo que sería igual el crema y un verdecito y subir para arriba y aquí pues igual. Pasa que luego va nieve. Yo simplemente os estoy que enseñando la, la técnica de integrar. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Cojo. ¿así va bien aquí? Sí, yo qué sé. Voy a, coger, voy a coger otro espacio. No me muevo del espacio este, ¿vale? Sakura se ha unido. Hola, Sakura. ¿qué tal? Uy, <laughs> me he comido el papel. <laughs> ¿Vale? Esta mezcla yo creo que me puede servir. Empiezo de lejos y me voy acercando a lo que es el papel. Es que si empezáis muy para aquí, al final lo que acaba pasando es que os coméis el dibujo. Aquí vi unas letritas que las quito, paso por encima y me las como. Claro, y esto es lo que comentabas antes, que si esto está cortado, en vez de estar sí. deshilachado, si el corte un... no desaparece, no. ¿no? Si aquí hay una línea, porque yo estoy trabajando con muy poca pintura, si aquí hay una línea de un papel cortado con tijera, esto no lo disimulas ni queriendo. Y menos un papel de ITD que es grueso, mm. grueso ¿vale? Mira, ha desaparecido, básicamente. Sí, sí. ¿Vale? Molve, te voy a probar. Vale, de acuerdo. La Cris dice: una, una, fácil no es. No, dice: espérate un momento, ¿eh? Mm. Rosa Puyo, fácil no es. No. Y la Cris dice que es mucho ensayo y error. Es verdad. Sí. Es ensayo y error. Y a veces llega un momento que llegáis a ese color que en catalán diría merda doca. Eso que, que es pasa. Mezclar. A veces empiezas a mezclar. Sí. Para. Para, seca y empieza de nuevo. Tú tienes que fijarte en el fondo. Y los colores que tú crees que van en ese fondo, independientemente del paraguas que aquí lo veo más claro o estas chicas que son azules y rojas, no hay nada de eso en el fondo. Entonces tú te tienes que fijar en estos fondos y te pones aquí una paleta de colores. Procura que no sean más de tres colores, porque ya vos sí. eh, ya os, os podéis liar más, igual que esta, ¿veos? Bueno, tú estás trabajando ahora básicamente con yo dos? con tres verde, blanco. Ah, bueno sí, el amarillo bueno no eh, este, este y este. Mm. No, el amarillo no lo he tocado. Pensaba que me haría falta, pero no. ¿Veus? Hay colores que son complicados ¿eh? de conseguir, bueno, pero bueno, hay que ir haciendo y cuando pruebas. Cuando el fondo es oscuro, es complicadete, porque con sí. una sola capa no llegas. Claro. Entonces tienes que darle una primera mano, dejar secar, y una segunda mano, que claro. es la que ya se asemeja al papel. Mira, queda genial, ¿eh? Queda súper guay. Estas tres son una monada, ¿eh? Sí. sí, son chulas. Porque estas fotos antiguas, a veces hay alguna que te tira para atrás, ¿no? Pero que estas son guapas. Vale, pues eh, ya utenim ¿Vale? En este punto tenemos aquí las dos los dos elementos. También lo podíais hacer con una bandera, con una esponja. También funciona, ¿eh? Sí, que yo la... Es que la esponja cuidado que no a veces manchas mucho. Te vale. comes mucho, ¿no? Sí. Ahora lo que yo haría, ya sé que no os gusta sí es... es No, calla que Ah, <laughs> sí. Es... No la esponja tienes que hacerte una muñequilla muy pequeña, porque si no, un espacio tan pequeño te lo vale, pones Eso poder. es lo que tú me has dicho. No, voy a barnizar otra vez. Vale. Yo lo voy a barnizar, si no queréis, no lo barnizáis. Pero yo sí, ¿sabes por qué? Porque aquí tengo un culo y aquí tengo una otra. En cuanto a acabado de barniz. Ahora no sé creo que es el barniz. Yo diría que es el de la ¿Para no? Acá, sí. Vale, ahora yo lo que voy es a recuperar a barnizar esto. Y aquí ya tenemos salvat. ¿Qué os, ha Qué os ha parecido? Estupendo. no, no how are you? <laughs> no, seca. no, porque como es pincel seco está casi seco. No, está seco. Se ha secado enseguida, sí. Sí, si no, sí, hay que secar, claro. Es que uso La muy Elisa poca pintura. No pregunta que dónde ha ido el final del papel? Eh. No hay. ¿Qué final del papel? No hay papel. <laughs> que se, está seca, no se, secado, se seca muy rápido. No, no, dice el ya veo que no. ¿Eh? Que el uno ha preguntado, ¿no? Secas y ya han ya veo que no. No, no. Tiempo. No, no, porque como trabajas con el pincel seco, la novela dice que está muy chulo. No, y aquí sí si estoy estirando, estirando, estirando con sí. el pincel. Cuando está... trabajas con el pincel seco, hay tan poca pintura que no. Sí. Si hubiera, si estuviera húmedo, sí, tendría que secarlo. Ahora lo seco, ¿no? Sécamelo, sí, sí. también Pero sécamela una me pasas una. Esto ya lo puedo poner en remojo, ¿vale? Los pinceles siempre en remojo, luego una altura de limpiar que nos pegamos. Mira, aquí está, que esta no iba en el kit. Aquí, en un lado, le puse, yo los lo enseño, ¿eh? le puse el nubo este. El nubo este es muy guay, porque hay, eh, a ver, los nubos en sí, hay este, que es color plateado, que puedes hacer unas onditas. Está el oro, el oro, el plata y el transparente en verde, en rojo, en todos los colores. Pero a mí el que más me gusta es este, el plata y el oro. Y, vamos, y aquí está, pues, aquí, Son un, un detallito, ¿eh? En la, aquí no se puso. Son detallitos que tú puedes a pusan. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Ahora lo que voy a poner es nieve. Mira, estoy pensando, eh. Mm. Porque yo no lo no lo he hecho, ¿no? Pero tú ahora, por ejemplo, si tienes esta mmm, y te da por pintarle algo en el vestido, se lo puedes pintar. Creo que tienes la, 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 esto bajado, eh. Ah, oh, no, es que ahora llaman el rollo una persiana, ¿vale? Entonces, ahora lo que le voy a poner es nieve aquí. Vale, entonces la nieve que hemos puesto en el kit es la, la Snow, que está de, de Cadence. No sé si el team mola, mola eso. Entonces, ¿qué le pasa a esta nieve? Que es, el efecto de nieve aquí está muy, muy, conseguido. Es muy guapo. Lo que pasa que para estas, voy a subir esto, ¿eh? No sé si si lo estoy haciendo bien. Entonces, para lo que yo hice aquí en estas tablillas, aligerarla un poco y la aligeré con la Rusty Blanca yo la y patina blanca la utilizo mucho de comodín me sirve mucho para aligerar pastas ¿me entiendes? una vintage legend por ejemplo o eh, en este caso la pasta de nieve eh, todo lo que sean pastas utilizo esta como comodín para hacerla más ligera ¿vale? entonces a ver ahora, ¿qué eh, dame un pincel perrillero, a ver, este mismo entonces como esta es que es muy densa, la pongo aquí que la podéis poner directamente, ¿eh? pero a mí me va mejor si hago esto. Hago aquí una mezcla y así la tengo más ligera. Y si no, pues vamos directamente. Y ahora lo que hago es rellenar pues, los sitios donde las niñas están aposentadas. Las patitas por aquí abajo. ¡Uh! Un momento. Han hablado y yo estaba. En sí, el... lo deposito con el. Vale. Que te venga, que, es lo que no se ve. ¿No se veo? Yo no la tengo, en el kit no venía, ¿de qué me habla? La pasta Neu, no venía la pasta Neu. No me acuerdo lo que llevaba. Sí, soy, mira yo. ¿Qué venía en el kit? No me acuerdo, espérate. No la tengo, no venía. Pero no sé si de hablabas de esto. Si sí, en el kit venían las tablillas, venía el papel de arroz, la pasta de nieve y un pincel, y un pincel me parece. ¿La pasta de nieve venía aquí? ¿La Ah, no, la rustipatina nieve iba con la bota. Con la bota. No, míralo, por fin. Sí, a ver, mira, a ver, mira, a ver, a eh. Yo creo que así que venía, ¿eh? ¿Miras tú? La cabanía. No venía de vale, pues no, pues no venía. Vale, pues a ver, a ver a qué vanía, a ver a qué venía. Porque tengo plan A, plan B, plan C, tengo todos los planes, habido y por haber. A lo mejor no venía porque tenía rusta y pátina en el gnomo. En la bota va nieve, entonces es, posible. es fácil que no hayamos puesto para que no tengáis un montón de cosas iguales. Vale, la gente dice que no venía, o sea, si más de tres dice que no venía, es que no venía. Marta, ¿eh? ¿qué venía? venía Iba una pasta. A tenerla, Marteta. Ah, te lo digo. Es que yo diría ¿cómo he visto? Papel de arroz, cola de decoupage, cinta, y pincel. Vale, no pues venía. No venía, ostras. Pues no venía por eso, porque... En la, en, o tenéis pasta sí, nieve, no, no, no. o tenéis rusty pátina, sí. o tenéis pasta de textura. Era para no volver. Pues yo pensaba que se sí ganaba tío. No, bueno, no pasa nada. Bueno, porque como venía en la bota, para Pues no ponerla Entonces, supongo que te tenéis alguna pasta, me da igual. Podéis poner yo la rusty, a ha... Sí, en sangre O podéis tener la, la nieve, me da igual. Si tenéis la rusti, podemos poner rusty. es más ligera. Es una pasta que tiene menos cuerpo porque es una pintura con textura. Y esto es una pasta más densa. ¿Qué tenéis? Pasta de textura blanca, le metéis esta. ¿Qué tenéis? Pasta de relieve normal, clásica de Cadence, le metéis esa. La que tengáis, me da igual. Si es muy espesa, la podéis aligerar, al, aligerar con la rustipátina o le metéis pintura. No lo sé, Carmina. Luego lo miramos aquí, entiendo. Sabes qué voy a ir y la hacemos más ligera. Pero me da igual la pasta que tengáis. Os podéis adaptar a ella. O sea, si yo cojo directamente esta, me puedo adaptar. La puedo poner, ¿veis? Esto ya, vale. Y si tenéis una pasta de textura y tiene mucha arena, esta le metéis eh, o pintura blanca o rustipatina. Tenéis que tener alguna, Sí, mire, aunque sea vale, blanca. Yo ahora estoy mezclando las dos para que esta. Ahora están todas que no dicen nada porque están claro. Las de snow es como más eh, como si fuera una una mousse pero pesa, vale. Y entonces esta yo la ligero, o sea, y yo yo es que esta es un comodín para mí la rustipatina, vale. Entonces la utilizo mucho. Ahora, decirme o cantarme qué es lo que tenéis y yo os voy contando, ¿vale? Lo que puede Ufe. ¿Vale? Mira, voy soltándolo por encima. Por aquí, radera. ¿Vale? Es que quedan súper cookies. Por aquí. Aquí aprovecho que tengo este espacio blanco, pues le meto nieve. Luego también lo que hice, por ejemplo, fue con una espátula. ¿Ya, verás? ¿Tenemos una espátula? Sí. Con espátula. ¿Vale? Tal como está aquí. Greta dice buenas tardes. Aquí arriba cogí, por ejemplo, ¿eh? me da igual la pasta. Y la dejo así, la dejo tal que así. ¿Valeu? Uh -huh. ¿La dejo así? ¿Sí? Y ahora me la traigo hacia mí. ¿De qué reusto? La Marta está haciendo su. Ha una raya ¿De acuerdo? Aquí igual, me vengo aquí. Cojo la pasta. La dejo aquí arriba, así. Y ahora me la traigo hacia abajo. Es como si tuviéramos nieve cayendo de la misma. ¿La veo uno, veo, sí, pero claro, como va un poco tarde, sí o pues no, sí que se ve. vale. Y así jugando un poquito con la nieve, ¿eh? Miraos, parquita, mira, aquí también la puse más espátula con pincel. Lo que conseguís es textura, o sea, con pincel lo que conseguís es un poquito de textura. Esto y con la espátula, pues la trabajo de una otra manera. Esto ya, cada una, entonces la puse aquí arriba, se la he puesto aquí abajo y en principio ya está. Luego, si queréis, por ejemplo, cogéis pasta. Y se la pones en el arbolito. ¡Uy! No, ya se ha venido arriba. ¡Se ha venido arriba! Ah, sí, siempre. He tenido una visión ahora. ¿Quién? ¿Veos? Sí, yo no, no hago más que mover la cámara. ¿No se lo ve? Sí, sí, pero tampoco lo no vais. Ah, sí, sí, sí que se ve. piensa que como aquí se ve un poquito más tarde. Me miro porque me Muy agrada. chulo, muy chulo. Una me dice que chulo Silvia... y me he ido! Vale, que ya está, ¿vale? Ahora mmm, voy a coger el siguiente. ¿Ves? Este sería pues este. Espérate, aquí ya... que ya... He tenido que salir y volver a entrar, ¿eh? Perdón. ¿Quién tú? Yo, yo, porque me he ido. Sin Va. querer. ¡Qué bonita. ¡Ay! Y así esta? la pones encima del amarillo. Ajá. Y esta, pues igual, me vengo aquí. Voy a hacer la mezcla de las dos aquí. Pero a aquí. Qué manía con Vina a aquí. Claro, es que te vas debajo del, del escrito. Pues su... Ah, yo es que el escrito no lo veo. No, ahí está bien. ¡Hasta tu pen! Mira, cómo la puedo aquí La conchita te dice, muy chulo, tú sí que sabes y lo que nos enseña. Mira, esta la estoy una mica así. Giga Zaga, Giga Zaga. es que no Muy sé Zaga, me, me ha gustado Zaga, ¿Vale? <laughs> Pilar te dice que bonito La Nuria digo oh. <laughs> ¿Quién es Nuria? Eh, ahora no me acuerdo M, Nuria, ahora no me recuerdo el nick ¿Veos? Así, y si queréis que tenga textura Pues le damos un poco con el pincel Y así te pues mezclas Es que textura. queda bien tanto con el pincel Como con la... Sí. Sí, queda Único, aquí lo que queda raro es el Paraiguas. hace um, corazones de estos de. Y uh -huh. 70 millones de corazones. Vale, y ahora aquí arriba hago lo mismo. Hago un poco así. Vale. Y ahora pues hago un poco así. ¿Veamos? Aquí hago así. Y hago Unos un corazones. <laughs> y hago un poco así y ya está muy guapa sí o no sí vale entonces ahora otra cosa aquí es que una vagada la tienes así te puedes divertir lo que quieras te recojo esto sí por favor eh, pues ya está en principio esto está así ahora Qué maravilla que... yo quiero hacerlo también claro así súper guay aparte si re regalas eh, rega las esto? cosas así yo para yo las valoro un culo la verdad es que nos no troban ¿eh? Vale, entonces otra cosa que yo he hecho aquí ha sido pusarle eh, el Vintage glue, la que no sé, van ¿a eso tampoco vanía? No. Vale, pues eso eh, son añadidos que se le pueden ir poniendo. Así que pasa que tampoco ponemos de todo porque tendríais si... no, que se quedan los cuatro. Kits. Serían todos los kits repetitivos. Claro, entonces entonces, entonces ponemos aquel continuo. elemento que creemos que no podéis tener y ya está, ¿vale? Pero si tenemos que poner todo lo que se ha puesto aquí, entonces haría siempre más de lo mismo de los mm. elementos, si no, bullían. Entonces, aquí yo he utilizado o acripel o vintage glue. Son dos... Uh, ¿Cómo es eso? Son Hola, resinas. Lara. qué son? Mira, es lo mismo, es resina. Pero... Es un 3D, ¿vale? Es sí. para donarle un, un relieve, ¿veos? Glossy. Un glossy, exacta. Mira, aquí se lo puse en la gorrita en... y le da un volumen. Aquí también, ¿veos? Por aquí, por el gorrito, por donde queráis, se lo ponéis y ya está. Aquí esta no se siente. Mira, que esta no antes. Se lo podemos poner a la chica. Donde queráis. Qué raro porque se lo mete siempre. Sí, sí. Eh, aquí esta es una mica más espesa. Esta es más líquida. Pero las dos van súper bien. Espera, que lo, lo enseño a cámara para que lo vean un momento, ¿eh? No sé si se aprecia ahí. Si hago así. El brillo. Eh, el brillo. Porque a la parte de abajo no se ha visto. Yo creo que no lo he movido. No sé si aquí se ve. Sí, es normal, ¿eh? La Yolanda te pregunta si és el touch. El touch, uh, sí, és el touch, el touch. Molt bé, Yolanda, és que... Sí, és com el, és, sí, és sí, com el glossy accent. És lo mismo, lo que és diferent. Entonces, ara jo, eh, donde me de, ¿sabes? Mira, aquesta nena, per exemple, eh, per exemple, antes de ponerle esto. Esta niña, azul, mmm, lo que he explicat abans. Al nubo. el vestido, se lo voy a poner. Es que cuando tienes una pieza delante, el jabón, ya, hostia, vas dando ya lo falta que una quiera. otra cosa, ¿eh? No. Pero bueno. Vamos. Aquí vas en el vestido. Claro, lo que decía antes, de, de, de ir añadiendo todo lo que te dé la gana. No te quedes con una pintura plana. Ya que esta también le pusaré. Llevo las a esta están. le pusaré aquí. Ya eh, que guay. Ahora no os veo V porque está mojado. Pero esto va a quedar como purpurina. Sí, bueno, cuando seca es cuando brilla. Y a que esta también le va a chapuzar, tío. <laughs> y, y le va a chapuzar ¿Eh? aquí en el abrigo. Y a es como eso quedará guay. ¿Vale? Esta lo tiene aquí, veo. Tique, tique, tique. Que después quedarme transparente. Y, y la purpurina blanca, que es súper elegante. Esto le da puntos. Son touch, como digo, en no aquellas. Vale, el glossy aquí el glossy. Pues mira, podríamos hacer el sombrerito de esta muchacha. Con cuidado, no pongas la mano en, en la nieve, ¿eh? si no está seca. El sombrerito de la otra se puede poner brilli, brilli. en el en el espera, Carmela pregunta del producto. ¿Cuál es? Puedes enseñar es este? el acripel. Voy. Que... Este lo voy a poner, pero no lo relleno todo. Es acripel. ¿Vale? Si es de, de Acrylex y, y después si no también está aquí, que es el Vintage Glow, ¿vale? Este es un poquito más espeso. Mira, en el bolso no lo he rellenado entero, le he puesto un, un touch arriba. Los sombreros de la niña, el cinturón también se lo podríamos poner. O las botitas, las botetas también, ¿vamos? Esto lo único que hace es um, un relieve, transparente, ¿eh? que ahora queda blanco, pero luego quedará transparente. ¿El anterior? ¿Qué anterior? ¿Qué, ¿Qué material has usado anterior? Ah, sí, el, el, el nubo! nubo. Vale, mira. Vale, perdona. El nubo, la verdad, ¿eh? cuando yo digo que es que es muy guay. Mira, el nubo es súper guay, porque es una. es blandito y te hace como un cordón. ¿eh? Un cordón, ¿vale? Entonces, los colores que a mí me me agradan... Ya están todos los colores, ¿eh? Pero los que a mí es fansarvía. Hay unos que tienen purpurina y unos que son metalizados. Sí. Mira, veos. Puedes hacer a esto sin problemas. Sin ser problemas. Porque es, es, es blandito. Entonces. Está, los culos de la Navidad que más se usan, ¿no? Son este y el oro Sí Pero no, luego no, no, tienes no, no, en rojo, no, no, tienes no. en verde, tienes en todos los colores A veces la gente los utiliza para hacer tachuelitas también Va genial, claro, la verdad sí. es que va genial Pero ¿qué también es un imprescindible La verdad es que no sé si quedan kits uh, Tendría que mirar si queda... si queda... Si queda Si queda algún papel para poder hacer un kit no te. puedo no yo te que había una decir, puede ser que queden un par de papeles, pero no lo tengo claro. Tengo esta, así que, mira, que, tanto que si queréis, utilizo Noelia, esto. como Carmela, creo que era. Aquí te mete una punteta. Un momento, dos. que estoy diciéndole, que escriban al teléfono de la tienda y si sí, ahí os, os avisamos. Ya está. Vale, he utilizado la cripela, ahora voy con este. queda igual. Aquí en las flores, hice un punteado aleatorio. ¿Lo ves cómo este queda más, más gordito? Sí, un punteado aleatorio. No hace fa falta tampoco. Después queda transparente y queda chulísimo. Aquí resigo la gorrita de la muchacha. esta. ¿Veis? Cuando lo ponéis queda blanco, pero cuando secas que queda transparente. Las botitas. ¿Veis? Tengo que decir que a mi hermana le gusta mucho poner tiene De vez en cuando se la tienes que quitar. En las manos. Sí, ahora hemos tenido que estudiar, porque no hay que poner en todas partes. ¿eh? Y ya está. Aquí detrás mío de mí me el WhatsApp de la tienda. No me lo sé de gracias, muchas gracias. Gracias. Vale. Blow. En este punto estamos. Ahora otra cosa que yo hice aquí, que aquí es Podbeaura, es un salpicado, ¿vale? El salpicado lo hice con un pincel de abanico. Dame, uh, dame un. Este no, no. No, este es pequeño. Este es pequeño y, y necesitaré bueno, volver a hacer aquí. cara que se me ha Mira eso. Cuatro atacas, tintín. El salpicado lo que hace que se acaba de integrar todo lo que es al... la integración que hemos hecho sí. con el papel de arroz Pues con un salpicado le da un, un toque guay, ¿no? Se acaba de integrar todo Lo que yo voy sí. a... Sí, dame un papel, a ver ¿Un papel de qué? Ah, cojo No, que tiene resina Ah, es claro, verdad Pues no pusele la mano Sí, sí que puk. como el dedo yo, sí No tenga problema Sí, pues. yo el dedo. yo Claro, esto lo suyo es ponerlo antes bueno, es igual, como voy sobre la marcha Ya, ya. pero tú ya eres así, ya estupenda ah, sí eh, Pintura, un poquito de agua Y con el pincel de abanico Si tenéis un asistente, que os ponga el dedo así Si no, lo ponéis vosotras Sí Cuando hago esto no tiene, ah, lo, más feo. lo primero que hago es salpicar, salpicar aparte ¿Vale? Nunca me voy directamente al motivo Con lo que acabo de cargar Porque me quedará una mancha eh, Tengo que salpicar aparte y en función ya que veo que van quedando más pequeñitas las gotitas pues ya me vengo aquí entonces o pones la mano no, son solo las niñas, ¿no? sí más que nada para que no quede una vale. gotita en todo el ojo ya está, genial Qué está chuli, ¿eh? sí, sí. Aquí esta es una y la otra es está. tápame las carillas ándale, tú también <laughs> Es que, claro, la señorita ha puesto todos los antes. Bueno, voy a Me encanta. Te ha quedado súper chuli. No pasa nada si la pintura queda encima del glossy. No. Ya está. ¿Vale? Pincel al agua. Vale. Aquí estas son las cosas que se han hecho. No, aquí. No. Entonces, otra de las cosas. Mmm, por aquí no sé si pudieron ferro es lo de la cinta. No, aquí es que está muy mojado. Vale. Entonces, ¿Esto? la cinta. no bueno, lo explicas sí. aquí. La cinta que yo puse. Es una, una ribbon y aquí la encolé directamente con eh, la extraforte de aquí está, ¿vale? Y la dejé y punto pelota y aquí la cito igual. Lo que sí que pinté en esta cinta, mmm, la blog era, también serviría. Sí, en esta cinta eh, está tal cual, ¿eh? Lo que hice fue un poquito de eh, una dora plateada, ¿vale? Las doras. La rebajé con agua y pinté un poquito la cinta. No sé si lo veis, pero sí que se aprecia una. Tiene mica un poquito de brillo, sí. De brillo, ¿vale? Esto ya es otro touch. Esto es lo que yo hice con la Ay, cinta. Ay, que te voy a leer qué bonito la cara, el corazón es. Guau, wow, qué chulo te ha quedado. Esta no tiene nada, ¿eh? Esta simplemente es una ribbon rosa. De que estas ribbons me están hoy a ¿vale? la web. Estas son las de Sí, 7, pero 7. están agotadas. y las ¿Sí? voy a pedir. Pero estas están subidas. Están agotadas ya otra vez. ¿Estás? Yo creo que yo creo que de rosas no quedan. Tengo que mirarlo. Ahora no me acuerdo. Vale, pues bueno. O si hay aquí en la tienda las podemos subir. Ahora lo, miro, sí. ahora lo revisamos. Entonces. Y si hay alguna la subo. Esta gris me parecía ah. correcta, pero para no subirla directamente tal cual, rebajé pinturas dora con agua y la pinté. Y ya está. No Esto tengo que enseñarlo. ¿Qué es eso? Es que no ha Nos ha llegado una cosita. No pone nada raro, pero tengo que enseñarlo. Mira ah, que vale. Que, que que... Aquí? A la atención de. Marta, Silvia y Martita. Vamos a abrir, vamos a abrir un paquetito en directo. Esto es lo que estábamos esperando para poder grabar. espera que yo aparto yo. Espero que no sea nada raro, que habéis pedido algo raro. No. A veure, ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Oh. Es una bola que ve dónde viene esta bola. Ve de Girona. De Girona. No, de Girona no. De Girona. De, Salgrà. de Girona de Salrà. Es a dir, ¡Oh! ¡Oh! Ja, 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 ¡Ya se lo he usado! ¿Qué ha usado? ¡Ah! ¡El crispeta! Ah. Oh. ay qué bonica! Silvia, Silvia, Platebella. Sí, claro, está. Aquí. Mol, Bonica. Muy Preciosa. Por detrás también tiene crispeta. Silvia, ¡Pero de No Giro... pongas la dirección. De Girona. ¡Ah! <laughs> vale. ¡Chul! No del día. Ya lleva dos. ¡Muy guay! Ya ¿eh? lleva ¿eh? unas cuantas, eh. Pues ahora ya creo que las tenemos todas. En nada. Bueno, tenemos, eh, muchas bolas. A ver, ahora, faremos. Sí, hay un montón. Antes aquí? del el viernes se entregan. Haremos una, un, bueno, es un directo enseñándolas todas así rapidito. Sí. Eh, luego subiremos mira, las mira tres. Que he el glossy. Ah, el glossy está aquí. Mira, el glossy <laughs> que he puesto yo. Eh, haremos un directo enseñándolas. Sí enseñándolas todas y diciendo pues las, las que han y las ganadoras las se llevan, no y... las ganadoras pujarán al Instagram no sí, directamente bueno sube la marcha pero claro, del bueno. dividendos haremos un directo sí, enseñándolas sí, esta sí. noche haremos un directo enseñando la tienda a las ocho y cuarto os espero a todas en el Instagram a un directo Martita me mira que a lo mejor son y 10. bueno a lo mejor son y 10, <laughs> Martita eh, pues si yo no he hecho nada. vale de acuerdo O vais a flipar porque ha quedado la tienda vale que hasta la Martita no se quiere ir a su casa. <laughs> vale, pues este es el trabajo que hemos hecho hoy. Espero que me, me haya churis. explicado bien. Habéis entendido, yo creo que así, ¿no? Qué guay. Y, y ya está. Y no sé, ¿alguna pregunta? Corazones, oh, corazones, corazones, ¿Alguna pregunta? Corazones. La Noelia dice, vaya, no sabía que había un concurso. Bueno, porque como ya que regaláis la bola y nosotros nos mandamos al, sí. al Hospital para los Peques, dijimos que escogeríamos tres bolas y os mandaremos un kit pero no es un sorteo de... eh escogeremos no. las bolas que más nos las transmitan que, las que nos transmitan el problema será escoger sí que la, la, las estrellas ya tuvimos es problemas difícil. eh porque eso es difícil sí sí vale el guay ves esta no la hemos hecho hoy pero el dibujo también es más difícil sí porque este estaba, está, ¿no? está en el en el papel de arroz que os enviemos está vida bonito. Me encantan. Y por detrás o las dejáis de madera natural o le dais una pintura. Hay una aquí o explica, small, Sí, de verdad. La Nunu, que si puedes enseñar el proyecto de la siguiente semana. Sí, hasta aquí no. Ahora es? vamos. La bota. Ah, hostia, vaya a buscarla, ¿vale? Que hasta la ha parado. Ah, vale. <laughs> vale, de acuerdo. El lazo rosa, ¿cómo está sujeto a la madera? Porque Ella tiene no agujerito. Está agujereado. Hay un agujerito, ¿veis? Entonces se ha pasado por el agujerito. No tiene más. Qué más decís, te has explicado perfectamente. Si es que te explicamos, de, no tan bien como yo, pero bueno. <laughs> ¡Hasta muy bonita! ¡Hasta en repes! Voy a ver si puedo robar alguna. ver que no me oye. ¡Anda, mira! Esta está hecha y esta no. <laughs> la verdad es que son tan bonitas por detrás, porque como es la madera, también quedan muy guapas. ¡Muy chulas, muy chulas, muy chulas! ¿Cómo has hecho el agujero? ¿Cómo que cómo he hecho un agujero? ¿Con un taladro? Del agujero! Coges un taladro y triquiquiquiquiquiquiquiqui tri, 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 y agujereas. Un chiquitín. Si tenéis un. Sí. <laughs> Gracias, Mari. Duran la conchita, que como has, talad... has hecho el agujero. Conchita, aquí a tu fareo, un Taladro, taladrito. Las que te dice chulísimas. La Mari, te explicas muy bien. Ay. ¿Sí? La zurja caranda, qué bonitas. Mira, os voy a enseñar el proyecto del lunes que viene. Mi es a mil. es muy, muy bonito también. Entonces, viene Mira, tanto, es que el este kit para no liarnos años. como... Mira, el kit es esta bota. Un papel de arroz, que es muy guapo, que lo tenemos apartado solo porque en cada sensa. Sí. Eh, porque es muy, es muy bonito. Ah, y luego enseñaré otra cosa que se ha hecho con este papel. Aquí sí que viene la pasta nieve. Y luego viene una pintura sí. roja y una tinta. Sí, la tinta permanente. ¿Vale? De y el proyecto que se ha hecho con esto... Bueno, di lo que necesitarán que no esté en el kit. ¿no? Ahora lo digo. Bueno, es esta bota. Es súper chula, es que me flipan. Yo no sé si, si es VV. Sí, sí. La cámara está aquí. Vale, pues mira, te encaran no un Ay. Chulísimo trabajo, te dicen. Te ha quedado súper guays. La bota es una pasada. La no bota lleva glossy, mara. que lleva a shock de ella, ¿eh? Esta o el Vintage Blue Sí, de estos quedan algunos. O el que tengáis, varios, ¿vale? Los aún quedan. Luego, bueno, también lleva un poquito de Dora y. Pero veis, aquí el glossy no está en el kit porque para no poner siempre lo mismo, que pues se puso en algún lado. Y si tenéis un trocito de. trocito pequeño, eh. De. Oh. ¿De A la, la, la stone. Artstone no ah, el... eh, stone paper eso si tenéis un trocito de stone paper pequeño o tenéis una cartulina blanca también la también la, pone... la traéis la traéis, la traéis. Para... o sea sí. os ponéis con ella vale y básicamente ya está en este kit y si tenéis purpurina si tenéis purpurina también blanca eh Hostia, es que ahora blanca, está. Y pintura, ahora, y pintura blanca. Ahora estoy diciendo que el mes que viene tenemos unos proyectazos también. Súper divertidos. Mol, mol, mol divertidos. También eh. necesitaréis barniz, no sé si os lo he dicho. Barniz también. Y cola. Y nada, esto para poner regalitos y chucherías y tal. Está súper chula, es que me encanta. Y por el otro lado también. Te, sí, se también. Eh, por los dos lados. Es reversible. Está curradeta, eh, que esta es muy guapa. Eh. Es un calcetín súper chulo. Pues ya está. Este es el proyecto que tenemos. Eh. Eh, la semana que viene el lunes. Sí. Entonces, después de este proyecto, seguidamente enseñaré los otros tres. A los otros tres. Festivo. Sí. Y la verdad es que son muy divertidos. Son muy guapos. Muy, sí, muy, guapos, muy. muy. muy, sí. muy. Sí. Me muero de ganas porque los he, los he, he puesto en el aparador días. y los he sacado esta mañana porque digo, no, no os puedo enseñar todavía. Vale, pues res es... dice, Preciosa. Muy guay, chicas. Pues muchas gracias por estar aquí. Por pues haber eso. Venido, y voy a subir. El, el vídeo se va a subir. Sí, dame las, las... He pintado. He pintado el lomo verde porque, como no habéis hecho el directo, digo, ¡oh, gnomo no verde! Digo, ¡oh, como, por favor! Digo, pues si de aquí no venía verde! Pues yo lo he pintado verde. Y pues perfecta. Esto es un detalle ideal para no, no, regalar. No, 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 no. ¡Qué chulo! Un re... Para regalar, las hacéis vosotras, claro. o sea que no van a encontrar otras iguales. Mm. Le dais el touch y el gusto y lo que vosotros queráis. Claro. Por detrás, ¿o lo dejáis en crudo o le ponéis un. Yo pintaría. Como aquí está, sí. ¿sabes? Lo pintas así, lo pintas de un color que esté aquí delante sí. y ya está, y poca cosa mes. ¿Vale? Sí. Esta las he apartado para que no se. Esa hay eh? que terminarlas. Sí. no, porque como está todo húmedo. Vale, pues ya está, hasta más ha arriba. Bueno, Entonces, pues nada, gracias, gracias a vosotros por idea, estar hasta ahí las ocho. hasta las 8 y 10. Anda que si sí se nos olvida. No, pues, que ya pasa, ¿eh? ya pasa. La gente se está esperando. Vamos a hacer un. Pues <laughs> sentaros porque os podéis caer de culo, ¿eh? Sí, sí, está bueno. brutal. Sí, ahora les sí. hacer una pregunta. Hacer... Mamá, ¿qué te ha en la butiga? Preciosa. ¿Veos? Ay, digo, ahora no estará ahí, estoy hablando. Espectacular, ¿vale? Luego ah, os haremos un, mara, un ¿verdad? directo guapísimo. Es que tengo ganas de enseñarla, la verdad sí, la es que luz. sí, porque es que me, me da una energía en la tienda tal como está ahora. Sí, brutal, ¿eh? matita esta mañana y dice, no quiero vender nada para que no se me Esa no es la idea, ¿eh? <risa> <risa> Esa no es la idea. Vale, un besito. Hasta luego. Y hasta luego a la 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 las 8. Y a Y a Nuno Mara. Y a las 8 nos vemos. Y si no, el lunes que viene con la bota. Venga, un pato. Besitos. Chao a Chao, totas. chao.